sí. Y la del gazpacho. Vamos allí, empezamos a armar. Mientras tú vas organizando la molla y los utensilios, si quieres yo vengo por el resto de ingredientes. Pues estamos haciendo con Anaí una barra de tragos aplicando recursos de cocina de vanguardia, como son las esferificaciones, como son los nitrogenados, ya sea de líquidos, de alcoholes. O sea, lo que estamos deconstruyendo o cambiando son tragos habituales, como es el fernet con cola, como es también un daiquiri, como es un mojito. Entonces, para el fernet con cola lo que estamos haciendo es ponerlo en dos texturas y dos temperaturas distintas. Nitrogenamos fernet con cola y por otro lado metemos en un sifón con una carga de aire fernet con cola y con algo que capte el aire como la clara de huevo. Entonces hacemos un fernet con cola que tiene dos texturas, porque una es espumosa y otra es frozen, congelada, y además de dos texturas tiene dos temperaturas, porque una es tibia y otra es fría. En realidad la cocina es física y química aplicada. Los mismos procesos por los cuales ocurren las cosas en la cocina ocurren en la creación de los planetas, en realidad, siendo realistas, ¿no? Por lo tanto, lo único que estamos haciendo hoy es ser realistas para con el hecho, ¿no?, de que la cocina es ciencia, de que la cocina es física y es química, que la cocina cuenta con productos y con reacciones y con métodos y con cosas que hoy por hoy tienen nombre y apellido, ¿no?, que antiguamente se manejaban como se podían. Hoy por hoy ya sabemos manipular en cierto modo la física y la química y entendemos que la alimentación es y el hecho de cocinar es aplicar física y química todos los días. Me gustó cocinar, me empecé en una escuela de cocina y a partir de ahí me di cuenta que bueno, que desde una mesa de cocina podía aprender de ciencia, de física, de química, de biología y realmente me llamó mucho la atención y es por eso que finalmente me he ido volcando más y más hacia la cocina, porque desde una mesa de cocina encontré muchas respuestas.